Pau. Pau. Pau, 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 Pau. Que creo que lo estás haciendo sin querer. Tu móvil. Que no, que es un móvil, que es un móvil, que es un móvil. Que no, que es que tiene el móvil escacharrado, o sea... Hace falta que se te deje... Vale. Vale. Ya hemos subido. ¡Ajá! Desde un cielo vacío. Vale, vamos a hacer el de Atenas. Y vamos a volver. Vamos a ver. Por Atenas, por la gloria. Sí, hazme caso que lo sé bastante bien. A tomar por culo, tú. Vale. Thank you.
tu cabeza a los dioses. El día de hoy cantarán sobre tu muerte. ¿Vale? Ya, no, sí, lo he dicho, lo he dicho. Por eso ha sido en plan, pau, pau, pau. Coño, que tiene el móvil escacharrado, Stelian. Ya te lo he dicho. Se lo lleva teniendo hecho mierda desde que la conozco. Aquí. A volar. Y a volar. Yo ya te he dicho, yo en cuanto tú te veas como para comer, come. Vale. Vamos a probar a decir a esta gente, a decirle gente que sí, que lo hemos hecho. A ver si yo qué sé. ¡Stop!
Vale. Vamos a ver si, hemos terminado esta rama de misiones. Al menos la, de matar a espartanos. A ver si, yo qué sé. Vale. Y ya si, vemos qué tal, pues, la de Lisandro la dejaremos para más adelante, yo qué sé. Pero eso sí. Ha quitado el modo... Vale. De hecho, no sé si desactivarlo o dejarlo en cero. Lo voy a dejar en cero. Así que así no se meten bots. Que son un por culo. Claro, es que lo ha puesto en seguidores de un mes, ¿sabes? Y no la ha quitado. La cabrona. ¡Halo! Hubo suerte. O no hubo suerte. ¿Eh? Bueno, poco a poco. Eso es lo que pasa cuando te pasas casi toda la adolescencia comiendo como el puto culo. El puto lo sumo yo. Y diciendo, nada, de algo hay que morirse. Básicamente. Llega un momento en el que tu cuerpo te dice, jaja, ya no.
este. ¿Has conseguido los sellos? Sí. Más sellos, más pruebas de que nuestra labor da resultados. Suerte que todavía hay personas poderosas dispuestas a escucharme. La política te la dejo a ti. Haces bien. Y tengo más trabajo para ti, si es que estás a la altura. Siempre me interesa tener trabajo. Me preocupaba contratar a una mercenaria, pero resulta ser una grata sorpresa. Lo sé. Todo el mundo lo dice. Soy una grata sorpresa. Sospecho que aquellos que te insultan no viven para contarlo. ¿Quién sabe? Al menos trabajas conmigo, en lugar de interponerte en mi camino. ¿Los otros generales te estorban? Se niegan a reconocer que sé lo que me hago. Pero eso no importa. Cumpliré con mi cometido y al final toda Atenas lo sabrá. ¿Estás a punto para recibir más trabajo? Conseguiré tus sellos. Gracias. Como eres tan educado, te diré que ya los tengo. Y los demás generales dudan de mí. No permitiré que Neón se lleve el mérito por esto. ¿Ya ha pasado alguna vez? Se puede decir que sí, pero soy yo quien te ha contratado. Tengo trabajo para ti, si estás lista. Por supuesto, ¿qué necesitas? A este paso, los espartanos tendrán que reclutar a sus granjeros. No le tienes mucho aprecio a Esparta. ¿Tú se lo tendrías si estuvieras en mi lugar? Son un peligro para todo lo que representa Atenas. No les importan el arte, la educación, ni la filosofía. Solo la guerra. Curioso que eso lo diga un general del ejército ateniense. Sirvo a Atenas con mis armas porque soy buen luchador y estratega. Pero protejo a quienes sirven a nuestra cultura y legado. Tienen suerte de tenerte. Me he ganado estar donde estoy. ¿Te interesa eliminar a más comandantes espartanos? Conseguiré tus sellos. Ya lo he visto. ¿Por qué crees que los espartanos están atacando a Atenas? Por los mismos motivos de siempre. La conquista, la gloria. Porque solo conocen la guerra. ¿Qué harás con todos esos sellos? Por ahora los usaré como prueba de lo que he logrado. Reforzarán mis palabras. Pocos atenienses han llegado a ver un sello espartano. ¿Qué harás con ellos más adelante? Algún día quiero que mis hijos los vean. Y que vean cómo los dono a un templo. Eso los inspirará para ganarse sus propios sellos. No lo sé. ¿En particular te gusta solo por Atenea? ¿O también es porque admiras el Partenón? ¿Admirar? Lo que hizo Pericles fue un disparate. ¿Cuántos dracmas se gastaron en exaltar su vanidad? Entonces entiendo que le das la razón a Cleón. La historia también se la dará. Ya sé cuánto necesito. Vale. Vale. Una concluida. Dos concluidas. Me cago en Dios, tío. Son 900.
No lo sé. Quiero comprobar una. ¿Hay alguna forma de farmear emblemas? Ni puta idea, tío. Hostia, estaría bien que fuese un Doom, ¿eh? Pero vamos, que lo dudo, ¿eh? Vale. Te lo juro, es que es un por culo de misión, tío. O sea, el de los sellos es horrible. Es horrible, te lo juro. Yo prefiero no pensar en qué podría ser ya. Porque por el momento no anda una. Así que...
¿vale? De hecho, ¿en qué misión se supone que tengo ahora? Veloz como el viento. A ver, según lo que yo había mirado, ¿vale? Vale. Es en medio del caos y luego la última petición. Son muchas misiones, tío. Son 6 por cada uno. Es que es una locura, cabrón. Es una puta locura.